Nos enorgullece como medio de comunicación ser parte de campañas que sin duda aportan a la sociedad boliviana, y la que vamos a presentar, Milton, es Agárrense de las Manos, una campaña que tiene nuestro medio de comunicación que intenta sensibilizar a la población en diferentes temas, pero específicamente en el tema que le vamos a contar a continuación. Un espacio que ha habilitado a Vía Yala para conocer también la responsabilidad empresarial, porque hay muchas empresas que trabajan para poder otorgar y ayudar a personas que están pasando momentos difíciles. Y vamos a conocer el programa Caminando por la Vida, que es un programa que ha implementado FIE para ayudar a los niños con cáncer. Y vamos a conocer directamente la historia de Mateo, un niño que junto a su mamá lleva mucho tiempo de lucha y de trabajo constante para seguir por la vida. Y por supuesto, la ayuda de FIE ha sido fundamental. Conozcamos la historia de Mateo en este nuestro espacio denominado Agárrense de las Manos. Agárrense de las Manos te trae una historia que cambiará la visión que tenemos de la vida. Hoy conoceremos a Mateo, un niño que a su corta edad es un guerrero y jugador de la vida. Él atraviesa una enfermedad en la sangre, leucemia. La leucemia es una afección maligna que implica el tejido sanguíneo y ocurre cuando hay cambios en el material genético, es decir, el ADN. El principal cáncer que tenemos en nuestro medio es la leucemia, que es en niños y adultos una de las principales causas de pacientes oncológicos en nuestro hospital y a veces en la mayoría de los hospitales. Algunos de los síntomas pueden ser el resultado de un nivel bajo de glóbulos rojos, cansancio o fatiga, debilidad, sentirse mareado o aturdido, sentir frío. ¿Nosotros cómo hacemos el diagnóstico? Generalmente vemos la clínica, vemos los laboratorios y se les hace una médula ósea, que es un pinchazo que se hace en los huesos, y se manda inmunofenotipo. Yo veo la morfología, doy el diagnóstico de leucemia y con el inmunofenotipo de la OCELADIS, que es lo que los laboratorios que hacen, logramos el diagnóstico que se llama el título del tipo de leucemia. Los tratamientos para la leucemia dependen del tipo de leucemia, la gravedad de la leucemia, la edad del niño y otros factores. Los posibles tratamientos pueden incluir quimioterapia, radioterapia, quimioterapia con trasplante de células madre, terapia biológica, entre otros. No, el tratamiento es quimioterapia. Son unos medicamentos muy fuertes que se colocan en sueros para tratar de matar todo lo malo y que crezca como una plantita lo bueno, pero son medicamentos muy fuertes, son ciclos de quimioterapia que se dan, son 2 a 3 años generalmente, y si alguna vez hay complicaciones, porque hay, porque la quimioterapia también trae complicaciones, suben por 4 o 5 años, y después de una vez de acabado todo eso, tiene que mantenerse en vigilancia por 5 años para decir recién que se ha curado, o sea, es un tratamiento bastante largo. En Bolivia, según el Ministerio de Salud, en 2021 se presentaron 2.710 casos de cáncer infantil. En cada 10 niños que son diagnosticados, 4 corresponden a casos con leucemia. La mayor incidencia está entre 4 a 2 años. Y estamos creciendo poco a poco. Ha habido un salto garrafal. También con lo del SUS, que ahora también nos ayuda con el apoyo transfusional, que hace unos 10 años atrás era tremendo. Los padres tenían que pagar lo que son las transfusiones, y era un costo excesivamente alto. Un paciente con quimioterapia, por ejemplo, bajan las defensas, bajan las y necesitas transfusiones, paquetes globulares, plaquetas, todo, y eso es un costo extra. O sea, el costo es no solo la quimioterapia, es la internación, los antibióticos, las vías, etc. Y como es un problema social, muchos padres se tienen que quedar aquí y no pueden ir a trabajar. O sea, eso también es el problema grave que tenemos. Hemos también crecido con trabajo social. Tenemos una casa que nos está, una fundación que nos ayuda con una casa para que los que vienen de otros departamentos se queden ahí. Ahorita están el doctor, los directores actuales gestionando una casa de acogida para los padres y todavía seguimos en crecimiento. La mamá de Mateo es una mujer que lucha, que se quiebra la voz al recordar cuando le avisaron de la enfermedad de Mateito. La noticia ha sido fatal,
me derrumbó como persona, como madre, como mujer. Buscaba culpables, me culpaba a mí misma. Ha sido un momento trágico, para, no solo para mí, para él, para la familia, para todo el entorno familiar, incluso de amistades, ¿no? que tenemos, ¿no? Ha sido muy triste realmente, saber que mi hijito padecía de esta enfermedad. Tiene LLA, leucemia linfoblástica aguda. Estamos ahorita luchando contra ese cáncer, ¿no? Es cáncer en la sangre. Para él, todos los niños están enfermos, están así, y todos en algún momento van a ir al hospital. Entonces, así que él piensa que todos los niños están así, ¿no? Y que todos reciben medicamentos. Y además, ¿no? El entorno en el que está en el hospital, que tiene amiguitos y demás, y ve que a ellos mismos les ponen quimios, les hacen la toma de sangre, que es la muestra de sangre. Entonces, él ya está acostumbrado a ver a niños que reciben quimios, que a veces lloran, que es triste, ¿no? Es bien complicado. Le gusta ir al parque, le gusta jugar fútbol, también maneja la bicicleta cuando puede. Le encanta bailar. Sí, le gusta bailar, es bailarín. Mi hija pues anda poniendo músicas modernas y a él le encanta. La mamá de Mateo nos cuenta que un día no tuvo dinero para continuar el tratamiento, por lo cual informaron sobre Caminando por la Vida. Y en un día, ¿no?, que me dieron una receta, que yo realmente estaba sin dinero ya, después de tantos meses de estar en el hospital, estaba sin dinero. Y una de las licenciadas me dijo, pero ¿por qué no vas a la fundación? Te van a ayudar, a la de Banco FIE. Y yo, ay, esa fundación, no sabía, le digo, ¿no? A ver, voy a ir por si acaso, entonces, a ver si me pueden ayudar. Y no, y efectivamente, hay una persona ahí, de Caminando por la Vida, que nos ha ayudado. En ese entonces me ayudó a mí con la receta, porque yo no contaba con dinero. Ya no estaba realmente sufriendo en ese sentido, y me ayudó, sí. Y ahí empecé realmente a valorar, ¿no?, esto de Caminando por la Vida y saber cuál es la actividad que ellos realizan, ¿no?, que es de ayuda, ¿no?, a los papás que estamos pasando por todos estos malos momentos, y más tema económico, que muchas veces no podemos pagar algún medicamento de nuestros pequeños. Entonces, eso ha sido así como hemos visto. Y el año pasado también participamos con mi hijita en el Caminando por la Vida. Ha sido nuestra primera experiencia y ha sido muy, muy bonita, ¿no? Realmente muy emocionante para mí, porque yo a mi hijo lo cargué en mis hombros, hasta Mayazo llegué cargada de mi hijo, y realmente, ¿no?, creo que se vive ahí todo lo que nosotros como pacientes, bueno, como mamás de los pacientes, pasamos por el hospital, ¿no?, que es un camino largo, largo realmente, pero que tenemos las esperanzas de llegar a la meta. Banco FIE tiene una campaña denominada Caminando por la Vida. Esta campaña inicia en el año 2012 en la ciudad de La Paz, como iniciativa de 5 amigas voluntarias. Caminando por la Vida nace hace 12 años atrás. Y hace 2 años es que ONG FIE se hace cargo, toma la posta de la ejecución de los fondos que se obtienen con la campaña de recolección para el tratamiento de niñas y niños en el Hospital del Niño de La Paz. ONG FIE sí apoyó y siempre ha sido aliada en esta campaña desde que toma la posta el Banco FIE, y cada centavo que recauda, cada centavo que va recolectando, va para los niños y niñas con cáncer en La Paz. Ya el año 2021 nace en Santa Cruz y el 2022 para Cochabamba. Banco FIE hace una rendición de cuentas de cuántos caminantes se han participado en cada una de las caminatas, de las 3 caminatas, cuánto se ha recaudado y cuánto va a cada una de las regiones. Y cada año, al final de cada gestión, cada una de las regiones que ha manejado o que ha ejecutado estos fondos es sujeta a una auditoría externa. Estas auditorías son totalmente transparentes, se las sube a la página del Caminando por la Vida para cualquier persona, cualquier individuo que quiera verlas, totalmente transparente. Entonces, eso consideramos nosotros muy importante. No solamente es trabajar, también es mostrar lo que uno ha hecho, es mostrar a la gente que se ha sacrificado con el pesito, que se ha sacrificado caminando, que ha apostado por estos niños y estas niñas, que su plata sí ha ido al tratamiento de quimioterapia para los niños. No existe un niño o niña del Hospital del Niño que se acerque al Caminando por la Vida y que se le haya rechazado algún medicamento.
y ayudan, y nosotros te agradecemos cada centavo que significa para los niños. No tenemos palabras para agradecer. Y este año hemos roto récords. Más de 5,000 caminantes, más de 400 voluntarios solo en La Paz. Entonces lo que se nos viene, sigue, el reto cada vez crece, ¿no? Porque siguen habiendo las necesidades, seguimos teniendo requerimientos. Y es un constante, una constante coordinación con el Hospital de Niños, con los médicos, con los padres de familia, y vamos en una coordinación de lo que va necesitando, ¿no? El apostar por una vida no tiene precio, y a veces 10 pesitos, un pesito, un ticket de 100 bolivianos que muchas veces uno los gasta en... cosas sin darse cuenta. Sí. Y no solo son los 100 bolivianos, ¿no? Hay gente que da un pesito, 5 pesitos, y todo suma. Y suma y significa un medicamento que para tal vez muchos, no 15 pesos no cuesta. Hay gente que no tiene. Entonces, por muy poco el dinero que uno tenga para apostar, apuesten, porque yo les aseguro que salvan vidas. Bueno, hay la página del Caminando por la Vida, tanto en Facebook como la página web, y también está el Banco FIE. Banco FIE es el que organiza toda la logística de los voluntarios, del apoyo de los aliados que van, porque hay empresas y hay personas y aliadas que van y donan. Es acercarse al banco. Es acercarse al banco para la campaña o entrar a la página de Caminando por la Vida para ir viendo el avance y el desarrollo de la platita que uno ha ido dando para estos niños y niñas. Todos y todas somos parte de una sociedad llena de amor y humanidad, y el ayudarnos unos a otros es parte de nuestra naturaleza, y crear momentos de felicidad es una de ellas. Es por eso que nuestro jugador número uno, Mateo, se fue hasta el estadio de Strongers a conocer a su equipo y ser el aliento que necesitan. Hoy hemos vivido una visita que nos pone realmente con sentimientos encontrados, alegría, pero también el deseo de poder apoyar a los niños con cáncer. Esta es la casa para todos aquellos que requieran o necesiten ayuda. Siempre están las puertas abiertas y en medio de nuestras posibilidades siempre apoyaremos a toda la gente que lo requiera. Un saludo cordial y gracias a Via Yala por esta gestión. En esta oportunidad quiero solidarizarme con los niños con cáncer. Muchas familias lo hemos vivido en carne propia, es una enfermedad muy letal, muy silenciosa y pues también muy triste. Sin embargo, desde donde estamos queremos apoyar toda nuestra solidaridad, promover también el cuidado, el tratamiento, sobre todo con estos niños que han venido a visitarnos hoy en día, que nos han alegrado, y pues llamar tal vez a la comunidad entera a que seamos empáticos, seamos solidarios. Es una enfermedad muy complicada para poder sobrellevarla. Sin embargo, creo que como sociedad podemos también aportar desde donde estamos con nuestro granito de arena para que de alguna manera tengan mejor calidad de vida y puedan sobrellevar de mejor forma esta enfermedad tan dura. Muchísimas gracias, y las puertas del club siempre estarán abiertas, sobre todo para estos niños, para estos pequeños que necesitan de mucha ayuda y de mucho apoyo. Me uno a la colaboración para los niños con cáncer. Quiero dar mi apoyo a todos esos niños y a sus familiares, y a todo su entorno. Sabemos que es una lucha difícil, pero con fe y esperanza se puede lograr todo. Un abrazo grande a todos. Hacerle la invitación a la gobernación, a la alcaldía, que se unan a la causa en la colaboración, en la ayuda de estos niños que están en la lucha contra el cáncer. Mandarle nuestro apoyo, nuestra solidarización para que puedan aportar y colaborar. Nosotros también nos unimos como club a la lucha contra el cáncer, apoyarlo a ellos y mandarle todo el apoyo a sus familiares, a todo su entorno. Les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones para todos. Estamos acá compartiendo una linda mañana. Para nosotros es muy importante tener mucha empatía, principalmente por los niños, para poder ayudarlos. Sabemos que tienen una enfermedad muy complicada como es el cáncer, y ellos necesitan el apoyo de todos nosotros, también de ustedes. Sabemos que económicamente también la familia sufre, entonces por eso estamos, siempre para apoyarlos. Seamos empáticos con la vida.
y agarrémonos de las manos. Seguiré yo a mi equipo con toda mi vida, con loca pasión.